Buenos días, no, buenas tardes ya, ¿verdad? Buenas tardes, amigas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Nosotros, pues, miren, andamos por aquí. Vinimos aquí a Bejucos a comprar un mandado. Como el día domingo no venimos a la plaza y pues nos quedamos sin avión. Ajá. Así que nos vinimos el día de hoy y aquí venimos con Kaya. Y mi primo hermano. Y bueno, y por aquí andamos, ahorita ya compramos, ya llevamos allá todo lo que ocupábamos. Y pues también vinimos a llevar unas cositas que ocupamos especialmente porque el día de mañana, primeramente Dios, nos vamos a comer un cuchito. Y pues ocupábamos cositas así como para los pilingues, si es que hay pilingues, necesitamos cosas para eso. Y pues también quisimos aprovechar todo al mismo tiempo. Y ahorita pues ya aquí, ahorita venimos aquí en el puesto de las verduras, ya compramos. Y ahorita ya vamos de regreso para atrás a pasar a la tienda. Donde vamos a agarrar como los chiles de vinagre y ahí lo que ocupamos más. Ah, orégano tienes, chulo. Orégano, sí. Sí. Y pues ahorita por aquí andamos y nos vamos a ir a la tienda. Bueno, ahorita vamos a ir a otro mandado allá, ¿verdad? Y bueno, pues queríamos pasar a saludarlas y sí, yo les saludé, buenas tardes también, amigas. Y compartir con ustedes lo que hacemos día a día, como siempre, ya saben, ya no va a ser novedad. Y pues por aquí andamos, amigas, ahorita. Se puede decir que andamos de compra, que es la tienda que nos agarra más. Se puede decir que más cerquita podemos encontrar todo. ¿A dónde? Ahorita. Pues no, ya mañana va a haber. Perdón. Ahorita, ven. Y sí, bueno, los dejo tantito porque ahorita vamos a hacer otro mandadito por aquí. Y pues, si les muestro lo que compré, yo creo que ya será allá en la casa. Ya les mostramos allá qué es lo que compramos porque ahorita aquí no echamos camarazo en la tienda. Bueno, saluditos, okay. Amigas, para todos y cada uno de ustedes. Y los dejamos un momentito. Y bueno, amigas, miren cómo nos encontramos aquí. Si ¿Sí ven lodo? Está pasando para acá porque pues ahí está la máquina, está haciendo un pozo artesano también ahí en ese lado. Y pues para tener un pozo aquí porque ya está llegando el tiempo de las sequías, que aquí sufre muchísimo la gente por el agua. Y pues ahí está, mire, la máquina haciendo el pozo artesano. La de plástico, ¿no? Sí. Aquí lo tengo todavía. Sí. Parezco doña Chana, ¿verdad? Con mi sombrerito. Me gusta cómo está la sombrera. Sí, mira, pero si me miras cómo ando de quemada. Por el sol. Ay, en un ratito. Oye, viene, tú me bajaste mi cachucha, creo. Que nos quedamos en el sol. Sí, la bajé. Ay, no, eso la dejé aquí porque mira, ahorita que voy a bajar al sol. Buenas tardes. ¿Acomoda la bolsita de pinzana? ¿A 15? Ajá. ¿Me da una? ¿La que quiera? Bueno, me voy a llevar las dos. ¿No son atorones? Pues están buenos. Bueno, nos vamos. Nos vine por los pinzanes. A ver qué tal están. Si están atorones, vamos a comer asaditos. Sí, está bien. Ah, por ahí por atrás del corral. Sí. Ya estamos probando los pinzanes. A ver qué tal están. Pero creo que no están tan atorones, ¿verdad, Calla? Y los vamos a asar ahorita en el comal. Más ricos. Más ricos. Tiene ganas de llenarme de pinzana. Ah, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo quieres? No pago el motor. No, voy a tardar. Bueno, miren, aquí están, amigos, lo que trajimos de Bejucos, donde hemos tres, una piña, chiles, papaya, tomates. Traje el cilantro para los pilingues, si es que hacemos. El jitomate también para los pilingues. Traje unos aguacates, un quesito para comer ahorita, unos elotes, ¿eh?
traje una mayonesa, igual para los elotes de ahorita que vamos a comer. Traje unos plátanos. Nomás que tardaron mucho tiempo en la camioneta, y como que trataron de ponerse negritos, no sé por qué. Y traje unas guayabas. Me quitan unos manguitos. Y también trajimos un Alfadex para para las arañas, porque vamos a fumigar la casa. Y un Tajín, este no lo compré yo, este me regaló Guites, porque iba a ir a comprar, pero me dijo Guites que no comprara, que ya tenía este lleno y me lo traje. Y acá una sandía, miren, wow, está bien grandotota. Un melón, unas naranjas, papas y aquí cebollas. Y esto es lo que trajimos. Oh, ya de pasadita pues ya les mostré que me compré unos pinzanes, uno se los compró Calle y otra bolsa yo. Y aquí está también. Oh, aquí está la otra bolsa, miren. Y aquí que trajimos, oh, aquí hay unos, un Bimbo de que se llama buñuelo. Ah, los chiles de vinagre, igual para los pilinguis también, si es que va a haber. Y me traje unas galletas para el desayuno. Y me traje un piloncillo, porque yo como mucho el piloncillo cuando hago atoles. Y también unos ajos. Y acá me traje, esto es desperdicio, sí, que me la... Hoy me traje la lechuga para mis gallinas y muchos jitomates podridos que el señor iba a tirar, el regalo para las gallinas. Y así que las gallinas también van a disfrutar. Traje el papel pétalo, es papel. Y aquí me traje un pinol para el piso. Y me traje un poet, ¿cómo se llama? Poet. Es igual y muy bonito, me gustó cómo volví y me lo traje. Y acá, aquí me traje dos paquetitos de vasos, amigas, porque como guarda uno muy ocupado, como que no quería andar ensuciando tanto traje. Y unos platitos para los pilingues, si es que hay. Unas servilletas. Ahí tenemos servilletas, pero son de esas largotas, de las grandes. ¿Y aquí qué traje? La canela. A ver, casi nunca me falta la canela, pero me traje canela, miren. Y ahí está. Y este es un pan que se trajo, Clau. Un pan de ella, pan de Tejupilco, qué rico. Y bueno, creo que es todo. Y ya no me acuerdo que falte más, pero si falta vamos a estar en la troqueta, vamos a echar un vistazo allá. Ah, no, sí, falta algo. Me traje cartón de leche. Un cartón de leche pura para los licuados de los niños y para... Y ese quedó allá en la camioneta. Bueno. Bueno, miren, aquí está la... Ya estamos en casita, amigas. Bueno, como ven, ya les mostramos lo que trajimos. Y aquí las chicas me están enseñando lo que hicieron ellas. Mira, Liz cocina un arroz. A mí me gusta cómo hace el arroz, Liz. Una carnita, Liz. Se te coció bien. Y aquí son unas pechuguitas de pollo. Y esto es de res. Con verdura. ¿Y la salsita de qué? ¿Es guacamole? Este es guacamole, esta es verdurita y la salsa de molcajete que no falta en la mesa y las moscas también. Miren, aquí está, ay, qué rico. Y aquí mi cuñada Alma. Hay alguien que me dice que ojalá invitara más a mi cuñada Alma a la casa. No es que no le invite, es que mi cuñada ella trabaja, sí, ella no tiene trabajo y pues no le da tiempo de venir porque ella tiene mucho trabajo, bendito Dios. Ay, sí, no soy yo, ¿verdad? La que estoy trabajando. Ajá. Y ustedes saben que cuando uno está trabajando, pues no tiene tiempo de andar o así, se puede ir caseando, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, y mi cuñada pues apenas estos días no tuvo trabajo y por eso se pudo venir para acá con nosotros. Ella sabe que siempre que se quiere venir para acá, aquí es bien llegada. Gracias. Solamente que por su trabajito pues no la dejan. Ahí. No la deja el trabajo andar mucho tiempo por acá. Gracias. ¿Verdad? Ajá. Y ahorita que no tiene, ahorita está aquí con nosotros. Y pues aquí está mi cuñada. Ahorita ya van a comer o vamos a comer. Entonces, estamos en horario de comida. Y bueno, saluditos y provechito para todos los que estén comiendo a la misma hora de ver este video. Provechito y Dios los bendiga con sus sagrados alimentos. Bueno, mira, Alma, te había dicho que, o no te dije, ¿verdad? Que una persona te mandó un comentario y saludar. Mejor te lo leo. Mira, dice, hola, buenas tardes, Lena. Un saludo para usted y su familia. Por favor, ¿me podría saludar a una amiga que ya tiene muchos años que no la veo, pero creo que es de su familia?
a la señora Alma, por favor, y gracias. Es una Eva Hernández. ¿Te suena? Eva Hernández. Ah, no sé. A ver, amiga Eva, si todavía miras los videos, comenta si eres de por aquí. Y un gran saludo para ti. Gracias por tu apoyo. Pues, como ves. Pero gracias. Y saludos también. Mira, yo guardé ese comentario porque dije, pues no sé si le voy a leer a Alba. A lo mejor es alguien que ella conoce, alguien de su familia. Y pues aquí estamos. Ya le pasé el recadito a mi cuñada. Y pues el saludo igual. Lisbeth, ¿por qué no te sientas? Y pues aquí estamos. Saludos para ti también. A mí me gusta cómo lo haces. Buenos días, familia. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Nosotros pues hoy amanecimos bien. Tita, saluda. ¡Ay, Tita! Tita se acaba de levantar, pues no tiene ánimos. Bueno, pues el día de hoy les vamos a grabar otro nuevo video, esperando que sea de su agrado. Pues el día de hoy les comento que vamos a hacer un marranito, como ya les dije en el video de ayer, cuando fuimos a comprar el mandado. Y pues hoy estamos en el día siguiente. Pues el día de hoy nos van a venir a visitar. Vino va a ser un cuchito para convivir con la familia. Pues el día de hoy vamos a tener convivio aquí en la casa y vamos a tener visita. Y bueno, los quiero compartir con ustedes. Ustedes saben que siempre están con nosotros. Hacemos cualquier convivio, cualquier cosita así. Y bueno, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Por lo pronto, pues empezamos con a lavar el marrano y eso, ¿verdad? Y ya pues al ratito, a ver, ya les iré mostrando ahí cada cosa que hagamos y la convivencia. Y bueno, ahí van a ver, así que no se lo pierdan porque pues espero que esté bonito y les guste. Y bueno, amigas, pues saludos para todos y cada uno de ustedes y nos vemos a ratito. Llama Erwin. Mira, el cuchi está sacando la lengua, vino. Ya vas a ir aquí, ya empezó, ¿verdad, Alma? Ya está el solazón, ya. Pero estuvo bien que el arma aquí. ¿Y el jugón? No, aquí nomás estás. Lo igual puede ser por aquí. No, pero se va a pasar y la buena sí, la ya. Ajá. Porque va a estar mero solazón ahí como mediodía. Y acá están los pollos. Comienza la verdurita, miren. El jitomate. Para estar sanos y salvos. ¿Ya, pa? ¿Ya? Bueno, a ver, vamos a ver acá qué tal van los señores con el marrano. ¿Qué tal, vino? ¿Qué tal vas? Ahí vamos. A ver, ¿no lavaste a gusto la cucha aquí? Sí. ¿Y el cuche? Sí, por aquí en el piso. Aquí está. Allá se hace un bolazán. ¿Ya lo vas a partir? Ya. Estamos a punto de partir. Está bien grandote. Va a dar harta carne. Sí. Está grandote. Está grande la cosa. Sí, ahorita necesito meter aquí el agua caliente porque con el piso de casa. Bueno, mis amigas, miren, pues ya me eché un bañito. ¿Saben qué? Me bañé ahorita temprano porque como andamos haciendo qué hacer y ahorita temprano tengo tiempecito, ratito, pues ya nos llega la visita, nos llega la familia y pues ya uno ya, ya no tiene tiempo, así que aproveché ahorita. Y ya me bañé, ya me mandilé, miren, me voy a poner el mandil porque como ustedes saben que el marrano pues es bastante grasa y para no engrasarme tanto. Y ya al rato que se cae, pues ya me quito mi mandil. Miren, a mí este mandil me gusta mucho porque me queda así, no me queda tan largo y me queda así, me gusta la verdad. Y me siento bien cómodo. Nos dejo un ratito y volvemos. Bueno, amigas, miren, ahorita voy a echar aquí a hacer lo que es la asadura con los bofes, ¿cómo se llama este? La garganta, que muchos le decimos el gañote, y los riñones. Este se echa a cocer con la asadura, al menos nosotros así lo hacemos, lo echamos a cocer con la asadura. Y este es lo que estamos haciendo. Lo vamos a poner salita.
y yo te lo voy a llevar para allá, echar un vistazo allá. Bueno, a ver, vamos a ver qué tal van acá con el marrano. Vamos a ver qué tal van. ¿Trapo para qué vino? Bueno, aquí están. Aquí ya nos llegó el primo Felipe. Hola, él está con su abanico corriendo las no, muchas. Es que ardo moscas. Sí, de que de cómo huele el chutillo, ¿verdad, hermano? No había ni una mosca. Uh-huh. ¿Bien ocupabas algo? Que lo verde, lo ves. Sí. Dos franelas. ¿Franelas? Ok. Ahorita la traigo. Para juntar las manos. Papá, ¿de quién es cumpleaños? No, es... Estamos cumpliendo que tenemos hambre, papá. Es día que tenemos hambre. Papá, todos los días tenemos hambre. Hoy queremos carne. Papá, pues agarraron el cuche más grande. Sí, para que luzca. ¿Cuál es para Barbie? Sí, ahorita, espérame. Sí. Uy, ¿de qué ratos? Ay, amigas, pues estamos lavando la paleta aquí porque, con esta veníamos del caso, como ya lo han visto varias veces. Y ahorita ya te lo voy a hacer así. Y ahorita vamos a probar el caso también. Para el caso, para pasar las carnitas. Sí, pasar. ¿Dónde lo pongo? Ahí pongo el año, por favor. Vamos, nada más, nada necesito. ¿La fibra? ¿No tenés fibra? No. Yo pensé que la tenías tú. Fíjate por ahí. Estamos partiendo la costilla que vamos a poner a cocer. Nomás, vamos a echar las dos costillas. Están grandotas, mira. Pero vamos a echar las dos porque tenemos harta familia y vamos a tener harta familia primeramente Dios, y para que nos ajuste, para comer todos bien a gusto, vamos a cocer harta carne. Lena, hey. Tú estás repitiendo lo de mis abuelos. ¿Cómo? Que hace un rato yo estaba diciendo pues que a los abuelos siempre les llegaba visita, porque los quería mucha gente. Darles de comer a la visita, así Lena, igualito que mi abuela. Para darles de comer a la visita, así Lena, igualito que mi abuela. Si tú fueras la nieta, no te parecías. Sí, ¿verdad? Porque ella, sí, atiende a toda la familia. Y la siguen todos, todo el mundo te sigue. Bendito Dios. A mí y a ella. Bendito Dios. La seguimos todo el mundo, toda la familia. Y sí, que pues no tengo que decir nada de nadie. Es mi querida, pues. Y todos son muy buenos gentes conmigo. Uh-huh. Y es bonito. Me voy con la jarra. Ajá. ¿Vas a llevar agua ya? Sí. Está bien. Bueno, aquí vamos a poner a cocer esta costilla. Miren. Y la pusimos en esta cazuela grande porque es hartito, mira la estrellita. Sí, sí. Entonces si la ponía en una cacerola más chiquita, pues no, si iba a ser muy apretada, iba a navegar mucho para batirla y todo eso. Y la decidí ponerla aquí para que se cueza bien a gusto con alto campo. No, allá adentro en el refri guardé una. Le voy a poner sal. Le voy a poner salita y todo traigo con limón para echarle aquí. Ya. Ya. Eight. Me voy a jugar la mano aquí. Tengo poquito y le voy a poner es una mitad de cebolla. No está grande, está chiquita. Y le voy a agregar la mitad para que agarre un rico sabor. ¿Se apagó también? Sí, otro voy a poner. Y eso. ¿Está ardiendo, primo? No, no te lo creo. Miren, y acá les voy a enseñar pues que ya nos llegó la familia. Miren, allá vienen en el arroyo, van a pasar el arroyo ahorita. Y pues ya van llegando, así que bienvenidos todos y aquí andamos. Ahorita que Belín le hizo hoy, también.
Aquí mi prima anda pelando unos mangos porque vamos a hacer un picadillo, ¿verdad, Tita? ¿Mande? Y aquí ya tenemos el tajín. Oiga, oh, sí. Y los mangos. Vamos a hacer picadillos de mango. ¿Picadillo se dice? Ah, mangonada con chile, tajín y chile de chamoy. Y bueno, aquí está de juguetón a mi hermano. A ver. Vamos a ver cómo van acá estos señores, estos caballeros. ¿Cómo van, padre? ¿Ya acabaste, verdad? De sacar los cueros. Ya. Esta es la cabeza, mujer. Voy a dejar aquí. La lengua. La lengua la puedes lavar allá. ¿Sí? Mira, la voy a hacer nada. Mi madre lo usa. No mames. ¿Quién no le gusta pagar? ¿Qué pasó? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el utrán? Eso no es lo que. ¿Deseamos? Vino de esta para mesa, por favor. ¿Quieres allá de estas güeras? ¿Cuándo funciona el otro? ¿Verdad? Sí. Ayer. ¿No están buenos tú ya? Yo dije que sí, sí pagar si quieres. Oh, ¿qué le compré al amigo? Ajá, a ver, mero. ¿Quieres allá en arte mantequitos? Ni abiertos, ¿verdad? Mami. ¡Mami! ¡Vamos por los tortillas! ¡Ay, no mames! Ya compramos las tortillas. Esa que también no cuesta que le muelas nada. Le cueles nada. Y si lo cueles, no te queda nada de necedad. A ver, vamos a ver qué tal van acá con el caso, los amigos. Sí, sí, te digo para que no se me olvide mañana. Ahí está, la cazuela y el caso. Vamos a ver, solo salimos de allá. Acá Balbi puso el nylon para que no pegue tanto el sol. No, pero yo sí sé. ¿Sí? Ahora bueno. Ahí voy. Cuando me da hambre, tengo más. Cerquito, me ha dado un chuche. Todo tiene sabor. A ver, acaban de partir la carne. Trajeron un algo especial para no estar partiendo con el de ese serrucho. ¿Quieres así? ¿Quieres así o más grandes? A ver. Más chiquitos. Sí, más, por la mitad, yo digo. Está bien. ¿Sí? No, mismo. Sí, por la mitad, sí, por favor. Aquí están los carniceros. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esta es la cabeza, ¿no? Voy a traer una bolsa de una buena vez, ¿no? Pásenle. De la birra. Nena. Ay. Nena. ¿Se lo ha hecho? Sí. Sí. Bueno, vamos a poner la asadura aquí en medio porque ya está todo cocidito. Acá con buena carne se está poniendo ya color de hormiga. ¿Y una charla o te la agarra? Mira, porque te está pegando. ¿Se la amarró bien? Sí.
Qué buena la resignación. Hola, chichén. ¿Qué dices? Hola. Ya voy a picar la cebolla. Luego nos dijeron. Ay, no, qué risa me sacó. Ya. Bueno, aquí está, miren, esto es lo que es la asadura. A la asadura le revolvemos costilla, porque siempre le revolvemos algo de carne, pero ahí le tenemos usted. Le ponemos algo de carne para que luzca, porque lo que es la asadura es muy poquito lo que sale. Ay, mami, ese humo. Y aquí ya vemos dos cocineros. Yo cocinando aquí, bueno, va a haber tres porque doña Ernestina se va a guisar, doña Agustina se va a guisar en esto, en lo que es el picante. Aquí don Chuchi se está cargando con las carnitas. Y así que vamos a ver muchos cocineros. Se va a salir bien rico. ¿Ya? A ver, vamos a ver para acá. ¿Crees? A ver, Liz Manali, aquí por favor. Miren, amigas, aquí está la salsa, va a ser en salsa verde, el picante. Mira, ¿tienes una salsa de manteca? No sé. ¡Elida! Sí. ¿Qué hablabas? Esa era mi esperanza de comer. Sí, es que le faltó otra hoja, mamá. Trae mi computador, mami, para encargarlos. Viene, llévate esto allá. ¿No te vas a quemar? Mira, no pone mucho, ni poquito, ni mucho. Va, ¿está bien? Ya lo sé, loco. Ajá. Va a quedar bien. No hay un bote aquí. Bueno, no le alcanzo casi. Oh, no le alcanzo. Y parece ser gancho. ¿Eso es verdad, cierto? No. No, no se pasa nada, don Peri. Está bien bueno el chile, pruébalo, Caño. Yo veo que se extienden ellos, pero ya están. Ajá, cuando están es que se extienden. Todavía no. A ver, pruébalos de sal. No, te los cuidando. ¿Está bien? Está bien, chile. Y está bien rico de sabor. Ay, sí. Muy bueno. Pero no hierve bien. No, no puede ser que nos quedemos con eso de ahí picado. ¿Cómo está? Espérame. Me hubieras dicho yo trabajaba. Ahí está, está bien bueno, tiene un sabor tan bueno. Ay, nos vieron de los de estos departamentos. Ah, pues van a ver. Aquí hay frijoles y puercos que trajo la comadre Ana. Wow. Frijoles y puercos. ¿Cómo se los pagan la grasa? Bueno, sí, ya está encima, no me la lo de la aromatización. Eso sí voy a comer. ¿Quién está? Sí, ahorita la quito. Puro relajo. ¿Sirves, Kai? Yo sirvo. Uh-huh. ¿Sí? Sí.
y yo voy acarreando. Okay. Este nomás la parte por eso que es. Sí. Si les falta comidita ahí con confianza, ¿eh? No, no, me hubieras jalado un chuchi para la manteca. Lo metí un pelo en granito. ¿Todavía está el bote? Qué bien. Clarito. Güerita. Me gusta bien güerita. Por dos. No manches. Ahí con Lisbeth. ¿La cuchara? No, ¿la grande? Sí, con el sedazo. ¿Las que te di? Están cocinando las carnitas. Son las carnitas negras, carnitas de caso que les nombramos nosotros aquí. Y ahorita pues están cociendo ya para comer con salsita. Y acá se están asando unos elotes que trajo el primo Felipe de allá de Zacapuato. Y lo estamos asando aquí en las brasas, así son elotes asados. Están bien ricos. A ver, vamos a ver qué tal van las carnitas. ¿Mande? ¿Estás soltando manteca? Sí. ¿Es harta carne, mi David? Yo estoy muy contenta que salió manteca, porque yo quiero manteca. ¿Hay aire? A mí no me gusta el aceite. Pero le da, ya le sabe. Entonces yo lo más hacía. A ver qué tal van. ¿Qué? ¿No se doró? Hubiera sido un poquito agua de acá, ¿verdad? ¿Echaron mucho agua? ¿Y qué? ¿No? ¿Quién echó agua? Yo eché poquita. Ah, es que la carne suelta agua. ¿Pero qué pasó? Está como cocida, pero no falta que se dore. Oh. Y le falta. Pues aquí están ya las carnitas de caso, miren las carnitas negras, wow, se ven bien ricas. Ahora sí están doraditas, las sacamos y las pusimos en manteca nuevamente, lavamos el caso, consumimos manteca de Elpi y ya quedó bien doraditas, miren. Y ahorita la estamos sacando para llevarla a la mesa, para que disfrute la familia con una salsita verde que trajo la comadre Ana. Ellos trajeron salsa, trajeron elotes, trajeron sandía y bueno, nos trajeron un montón de cosas. Primo Felipe, aquí disfrutándose una chela, miren, para la calor, porque sí está caliente, está el solazón. Y bueno, amigas, ahí estamos. Y aquí el primo Felipe nos está dando las gracias que los invitamos aquí al puerquito, pero pues le digo que gracias a ellos que nos acompañaron. Le estoy poniendo una ración porque ¿qué creen? Que se cayó mi celular a la mera manteca hirviendo. Y así que pues no se escuchó el audio y pues les estoy poniendo la voz porque no se escuchó y pues el primo está dando gracias a la invitación.
Y bueno, aquí andamos. Todavía no acabamos de sacar las carnitas y ya merito. Y pues ya tenemos aquí la familia disfrutando, miren. Les estoy poniendo una ración porque, como les digo, pues mi celular me falló. Hoy este día, miren qué ricas carnitas negras, bien ricas, con salsita. Aquí también nos acompaña el primo Chano. Y aquí está toda la familia. Estamos contentos el día de hoy que tenemos bastante visita, gracias a Dios. Y pues por aquí andamos, compartiendo con todos y disfrutando. Ahí está, miren. Ay, disculpen, amigas, que no tiene su voz original.